Lara Ferreiro, nuestra psicóloga, que nos cuenta claro, cómo te enfrentas, si eres protagonista de esta historia, a partir todo. De ahora, ¿qué? Se lo cuento yo. Alba está soportando ahora mismo el peso de la condena social. Es como si fuera o estuviera viviendo una carrera de obstáculos. En el primero los ha caído, en el segundo no, pero ya no puede más. Está en un momento de situación de crisis. Ella tiene que procesar tres duelos. Un posible amigo, que al final la amistad probablemente se resienta. Lo segundo que tiene que procesar son las personas que le han decepcionado. Y lo tercero que tiene que procesar son posibles sentimientos que tuviera de forma inconsciente por Jorge. Apoyarse en sus seres queridos, los de verdad, los que no le han decepcionado. Jorge tiene una situación con Alicia, que han cerrado filas en torno a ellos, han hecho piña y están juntos en esta causa, y puede ser que salgan muy reforzados como pareja. Ya ha pasado, la infidelidad es como una casa que se cae en los cimientos y van a tener que reconstruirla. Es para empezar una posible terapia de pareja si ellos solos no pueden gestionar esta situación. Hay que saber quién es él, saber poner límites y no volver a caer en este tipo de situaciones. Va a tener que dar explicaciones a su programa, porque él se debe también a su trabajo y es muy importante que cuando esté fuerte que lo haga. Puede haber una posible conversación pendiente con Alba.